continuación, Conciencia Médica. Se materializó por completo la visión empresarial de los hermanos Gerardo Toledo Coutinho y Rogelio Toledo Coutinho a través de la torre digital del Diario de Chiapas, donde se unen la base de este medio de comunicación con todo el equipo material y humano del diario impreso y el área de multimedia. En este año, un logro más hace crecer a esta empresa en materia digital con la inauguración de Multimedia Tapachula, conformando lo que hoy es Diario de Chiapas Media Group, la cual está acorde a los avances de la comunicación. Somos parte de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, con la nueva implementación del podcast a diario, y TikTok, porque el principal fin es llevar la información a toda la audiencia, incluyendo a los más jóvenes. Todo ha sido posible gracias a la confianza y preferencia de nuestros fieles seguidores, y por supuesto, todo un gran equipo de trabajo que día a día busca la innovación y aporta al crecimiento de Diario de Chiapas Media Group. Muy buenas tardes. Hoy, 9 de noviembre, mi queridísimo Jorge Cisneros de Numedics, estamos a mitad de semana y casi terminando el año. ¿Y qué crees? 4 años lleva Diario TV Multimedia, en el cual se ha estado llevando todos los programas bien, perfectamente, con todo el equipo de tecnología para distribuirlo en las mejores redes que existen, con puntualidad, con exactitud y sobre todo con responsabilidad. Hay que felicitar al Diario de Chiapas, sobre todo por estar cumpliendo 4 años para hacer esto que sea de empuje y que nos copien además los otros periódicos, los otros noticieros, para que sean igual que nosotros, que jamás lo van a poder lograr. Claro, mi queridísimo doctor Yuca. Claro, esto es parte de la información que debe llegar a toda la población, tanto médica como no médica, y al tener un noticiero, un diario de este impacto, pues ayuda a que la información, la situación médica pueda difundirse y a su vez pueda ayudarnos a tratarlo de forma oportuna. Así es, el Diario de Chiapas lleva 40 años y 4 años Diario TV Multimedia, y hay que felicitar a sus directivos, sobre todo al licenciado Rogelio y al doctor Gerardo Toledo Coutinho, y por qué no, el gran equipo de producción, ¿verdad? Claro, saludos, a los encargados de las consolas y nuestra queridísima licenciada Itzel Grajales, que está desde las 7 de la mañana hasta de las 7 de la noche, sin dormir un minuto en ese tiempo. Le trajimos café. Sus 15 minutitos para tomar su café. Eso hay que felicitarlos. Café y una campana. A todos. Gracias. Y aquí estamos con un invitado especial que nos hará el honor de presentarlo, mi queridísimo amigo Jorge Cisneros. Hola, muy buenas tardes. Como dice el doctor Humberto Hernández, yo soy el doctor Jorge Luis Cisneros Encalada, Clínica Numedics, y muchas felicidades a la familia Toledo Coutinho por esta iniciativa, ser innovadores, romper paradigmas y sobre todo con honestidad y con mucha claridad, que llegar toda la información a ustedes y como nosotros, por medio de este conducto, saber y aprender a vivir con calidad y no enfermarnos. Hoy nos honramos con un amigo de nosotros, médico colegiado, un gran especialista, doctor Gerardo Vicente Yuca, especialista en urgencias médicos quirúrgicas. Primero estudió medicina aquí en la gloriosa Universidad Autónoma de Chiapas. Posteriormente hizo especialidad de urgencias médico quirúrgicas por el Instituto Nacional, en el INER, por el Instituto Nacional, por el Politécnico Nacional. Posteriormente hizo
alta especialidad en urgencias neurológicas en el Instituto Nacional de Neurología, avalado por la Universidad Autónoma de México. Pero antes de continuar, quiero mandar felicitaciones a mis sobrinas, a Sony y a Carlita, porque hoy están cumpliendo años las dos. Les mando un fuerte abrazo y que cumplan muchos años más. Y vamos a ver un video antes de entrar en tema con nuestro amigo y colegiado, doctor Gerardo Grajales Yuca. Pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Y tus conocimientos y toda esta información, que compártalo con sus familiares, es tan importante porque esto le salva la vida y evita problemas catastróficos en la familia, gastos catastróficos, que es bien importante conocer de qué se puede enfermar, incluso de qué se puede morir y cómo puede prevenirlo. Vamos al video y regresamos. Pero el tema, infarto cerebral. Eso. Perfecto. El ataque cerebral es un problema grave que también se conoce como stroke. En caso de stroke, actuar a tiempo es clave para evitar el daño irreversible. Un domingo de mañana, Pedro y José un juego de béisbol iban a jugar, cuando Pedro vio que su amigo estaba mal. Él decía cosas extrañas al hablar y Pedro se puso a pensar, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sábado de noche a la hora de descansar, Tina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal. Tony fue valiente e intervino enseguida, dijo hay que hacer algo, esto no es normal, quizás sea un ataque cerebral, es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sarita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería, cuando en la boca de María una mueca apareció y un lado de la cara se le cayó. Abuelita, dijo Sara, algo está mal, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Esto puede pasar a cualquiera. Jóvenes, mayores, hombres y mujeres. Pasan los minutos y empeora. Es importante que actúes y no esperes. Llama a la ambulancia urgente para evitar daños y efectos permanentes, como parálisis, olvido y discapacidad, problemas al hablar y debilidad. Cuando ves que un amigo está mal y sospechas un ataque cerebral, entonces es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Y ha de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Llámalo 911. Es hora de actuar. Llámalo 911. Llama 911 sin dudar. Pues iniciamos con este tema con el doctor Grajales Yuca, que es un ponente internacional de esta enfermedad y tiene una amplia experiencia. Doctor, ¿nos podrías platicar nuestro? Claro que sí, estimado Jorge, muchas gracias. Efectivamente, es un tema de un impacto emocional, económico y salud, tanto no solo para nosotros que podemos ser pacientes, cualquier persona, como bien decía el video anteriormente, sean niños, adolescentes, adultos, mayores, hombres o mujeres, pueden sufrir un infarto cerebral.
Viene a mi mente, Jorge, las estadísticas precisamente que hizo la Organización Mundial de la Salud en conjunto con una sociedad internacional de evento vascular cerebral. En el 2010 me llama mucho la atención esa frase y se me ha quedado desde ese tiempo. Por el impacto, la información que envía, dicen ellos, en ese tiempo, en el 2010, era el presidente mundial, el doctor Bo Norving, y él emite en su carta y dice, cada segundo una persona sufre un infarto cerebral y cada 6 segundos una persona fallece a consecuencia del mismo. Ese es el impacto que tenemos de esta enfermedad, que cada vez ha sido más creciente. Antes teníamos la situación e identificábamos con mayor claridad, tanto personal médico como no médico, los infartos al corazón. ¿Por qué? Porque el pivote o la situación del infarto cardíaco es que causa dolor generalmente. Habrá algunos infartos que no son tan típicos, pero la mayoría causan mucho dolor y eso te hace acudir inmediatamente al hospital, a diferencia de los infartos cerebrales. Infarto cerebral, stroke, ictus, embolia, son sinónimos al final de cuentas de la misma enfermedad, en este caso del evento vascular cerebral o infarto cerebral, que al mínimo deterioro neurológico que trataremos de explicarlo en esta plática, debemos acudir a una valoración urgente, inmediata, y no hacer lo que la mayoría de la población hace cuando nos llegan. Llegan generalmente fuera de tiempo agudo, que son las primeras horas, porque empieza a tener debilidad de una parte del cuerpo, trastornos del habla, o no entienden lo que les decimos, o tienen parálisis facial, y ellos dicen, me voy a acostar, me voy a dormir y probablemente se me va a pasar. Y acuden horas después, o al día siguiente, o a los 2, 3 días. Exacto, y entonces eso no nos permite darles ya el tratamiento agudo, el tratamiento urgente, y solo vamos a tratar secuelas o complicaciones del mismo, o un fallecimiento que prácticamente va a ser inevitable. Ese es el preámbulo de esta enfermedad y el impacto que tiene en toda nuestra población, estimado Jorge, estimado doctor. Sí, la incidencia a nivel mundial es alta, ¿no? Bastante. Y aquí en nuestra sociedad... Fíjate que es curioso porque a mí me toca, cuando estaba haciendo la alta especialidad en el Instituto de Neuro, incluso allí, que se supone que es un centro de investigación y de tratar enfermedades, en las hojas diarias de registro de enfermedades, al igual que en muchos lugares, muchos estados, a veces nos llega un paciente, se hospitaliza y fallece por un evento vascular cerebral, pero se complicó en otras cuestiones, pero en la causa de fallecimiento le ponemos otro diagnóstico, menos el infarto cerebral, que fue el desencadenante inicial, y eso provoca algún subregistro de esta enfermedad que tiene un alto impacto. Seguramente la incidencia y la prevalencia, ¿qué quiere decir esto? Los nuevos casos y los casos que persisten son mucho más altos porque no hemos llevado a cabo un registro adecuado. Y ahorita con la pandemia, pues ustedes se han de haber dado cuenta, se pierde gran parte del registro porque los hospitales se saturaron con COVID y pues se limitó la atención, y otra, pues las personas o los pacientitos no querían acudir al hospital por las situaciones propias de la misma enfermedad, ¿no? Tienes el temor de enfermarte de COVID y prefieres estar en casa y quedarte allí por la misma situación, y eso lleva a cabo a un registro anómalo de todas las estadísticas. Pero en definitiva, es una enfermedad que ha sido ascendente, incluso la comparan con el síndrome coronario, y que prácticamente van casi a la par de estas. De hecho, se considera, Jorge, estimado doctor, como la primer causa de discapacidad a nivel mundial. Es la primer causa de discapacidad, Jorge. Es muy importante. Se calcula que hay un promedio de 6 millones de muertes en el mundo sobre la famosa embolia que le llamamos acá en Chiapas, ¿no? Ajá. Así es. No, es una hemorragia, y es algo que podemos conocer por medio de este programa, por medio del conocimiento de usted, doctor, saber cómo detectarlo. Esto, como bien decía al principio del programa, a cualquier edad. Así es. ¿Verdad? Esto es algo que no tiene palabra. Esto no va a respetar a niños. Obviamente, a mayor edad es un riesgo mucho mayor. Hablamos de factores de riesgo, algunos modificables, otros no tanto, pero en definitiva es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera. Y va a haber factores de riesgo que explicaremos en breve,
y que además se van sumando a una probabilidad mayor de que cualquiera de nosotros puede tener un infarto cerebral. Y algo preocupante que hemos notado en los sistemas de salud es que cada vez tenemos pacientes desgraciadamente más jóvenes. Ese es un gran detalle, un gran punto a tratar sobre esta situación. Y eso vamos a ir platicándolo, ¿cuáles serían las causas de que cada vez más jóvenes, ¿no? Así es, exacto. Lo vamos a abordar en breve, vamos a tratar de explicarlos y tratar de que esa información llegue a ustedes. Y los factores modificables, pues tenemos que hacerle la lucha. Ahí ya no podemos, como médicos, nosotros, si tú le indicas a alguien, ¿sabe qué? Pues hay que tratar de hacer ejercicio, tendrá que hacerlo cada persona. Hay factores modificables muy básicos. Y si ustedes se ayudan en eso, muy seguramente van a ayudar a retrasar todo este proceso. Pero vamos a irlo platicando un poquito más adelante. Vamos a tener un testimonial que nos va a acompañar, nos va a platicar en un rato, nos va a platicar qué es lo que sintió él y cómo lo atendió el doctor Grajales Yuca y cómo está ahora en este momento. Pero también decimos, lo importante es conocer la causa y los motivos que pueden llevarnos a esta enfermedad catastrófica. Es, por ejemplo, una persona, cuando vemos a alguien en silla de ruedas que le dio, ¿no?, este problema, que luego decimos, oye, mejor me hubiera llevado completo, ¿no? Así es. A quedarme con problemas para toda la vida, ¿no?, con alguna limitación. Por eso es bien importante escuchar al doctor Grajales Yuca de esto de cuáles serían entonces la morbilidad según la edad y el sexo. Hace, en julio de este año, precisamente... Que yo te interrumpa porque necesitamos que este tema sea bien amplio en los siguientes 15 minutos. Sí. Nos vamos a una pequeña pausa. Claro que sí, estimado doctor. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Zeta Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Zeta Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Regresamos con ese tema tan importante, que compártalo con sus familiares
para que aprendan cómo detectar y evitar complicaciones de un infarto cerebral. Hay muchas preguntas que les vamos a ir contestando al final del programa porque hay mucha información. Doctor Grajales Yuca, entonces quedamos de que, ¿cómo podemos saber y conocer y las edades, si es más frecuente en los niños y por qué, o en una persona, o en hombres o en mujeres, y cuáles serían las causas y las prevenciones, ¿no? Ok, estimado Jorge, fíjate que de eso trató el gran parte del congreso de el AMEVAS. El AMEVAS es la Asociación Mexicana de Neurología Vascular, es prácticamente de las subespecialidades que se dedican más a hacer la información, la investigación y las terapias futuras del evento vascular cerebral, el infarto cerebral en este caso, para que nos entendamos. Y ellos, fíjate que hay algo muy curioso en su análisis prácticamente. Esto es, a mayor edad es más frecuente, aunque la media ahí de ellos oscilaba entre 37 y 42 años, okay. O sea, no es una de, como todo mundo teníamos, yo a mí me pasó en algún momento, yo lo decía, pues eso es una enfermedad de los demás de 60, 70 años, pero no es cierto, pasa desgraciadamente en nuestra población económicamente activa, nuestra población que es trabajadora y que desgraciadamente muchas veces va a dejar la discapacidad y va a impedirles poder reintegrarse a su actividad laboral y te causa mucho trastorno como persona. Imagínate el que tú no puedas seguir con tus labores diarias, el que seas el soporte económico de tu familia y que en ese momento ya no puedes hacer esto y aunado a eso todavía tienes que necesitar de que te ayude alguien más para poder ser dependiente de tus necesidades básicas. O sea, además de lo económico, ve todo lo que trasciende y las enfermedades que se pueden ir sumando a toda esta discapacidad que estás presentando. O sea, es terrible. Y el principal factor, fíjate, analizado en esto, hasta en un tercio, es decir, uno de cada tres personas que se identificaron con infarto cerebral, es que son hipertensos. La hipertensión arterial es la primer causa o factor desencadenante para infarto cerebral. Y curiosamente, no sé si recuerdas la publicación de las guías de hipertensión nuevas, bajan las cifras de presión arterial, me sorprende, pues porque yo ya caigo en ser hipertenso. Si estamos arriba de 120 o arriba de 80 en la diastólica, ya te consideran hipertenso. Ajá. Entonces debes llevar tratamiento y vigilancia. Sobre las cifras, antes era 130, 139 y todavía te mantenías ahí en un nivel 1 o de 80 a 89 como un rango ligeramente anormal, pero ya empezabas a ver esa situación, pero hoy en día no, con esta nueva clasificación, porque se han analizado a muchas personas durante muchos años, que aquellas personas que tienen arriba de 80 en la presión de abajo y arriba de 120 en la de arriba, tienen factores de riesgo precisamente cardiológicos, vasculares y a otros niveles para poder desencadenar estos problemas. Muy interesante. ¿No sería una combinación también con el colesterol y los triglicéridos? En definitiva, de hecho se considera un factor de riesgo también, las dislipidemias, la presión arterial, el perímetro abdominal aumentado, el sedentarismo, el ser diabético, el ser fumador, el ser tomar bebidas embriagantes. La inactividad es uno de los más pesares que tenemos en esta situación y entre otros factores, pero dentro de los más importantes son estas situaciones. La dieta, que no llevamos una dieta de forma adecuada y hoy en día que le agregamos muchos contaminantes que a veces hasta desconocemos, pues entonces es una carga impresionante para el cuerpo y para poder desencadenar enfermedades diversas dentro de las que está englobada el infarto cerebral. Ahí dijiste algo muy importante sobre las adicciones, ¿no? Claro. El alcoholismo, el tabaquismo. Pero yo he visto pacientitos con la cocaína que tienen una frecuencia cardíaca hasta de 170. ¿Puede provocarle también una hemorragia cerebral? En definitiva, se considera en su primer golpe la cocaína pues prácticamente es cardiológico, pero claro, si afecta al sistema de bomba, en definitiva puede afectar la circulación cerebral, claro. Y además al momento de estar aumentando la frecuencia cardíaca, puede provocar arritmias que lleguen a predisponer a un infarto cerebral. Hay unas imágenes, ¿no? Hay unas proyecciones. Así es. Sí, elegimos algunas imágenes. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Precisamente, fíjate, Jorge, estimado doctor Hernández, hace el mes pasado apenas, como vemos ahí en la gráfica, se llevó este congreso del 26 al 29 de octubre, donde se presentan todos los estudios y los cambios en el tratamiento del infarto cerebral. Porque antes, incluso muchos de nuestros compañeros todavía creemos que el infarto cerebral es una enfermedad que ya no es tratable.
que cuando nos dio, pues ya ni modo, y el paciente no tiene, no tenemos que hacerle más, y estamos en un grave error con todos los avances tecnológicos, científicos, farmacológicos, genéticos. Podemos darle mucho soporte y mucho tratamiento a nuestros pacientitos, y eso hay que cambiar esos paradigmas. Entonces esta educación también va a ser para nosotros como sistema de salud y también para nuestra población. La que sigue, por favor. Urgencias es una de las que más relieve toma en esta enfermedad, porque estamos hablando de que el infarto cerebral es una urgencia neurológica. Si ustedes llegan a identificar algún factor o algún deterioro neurológico, como en el video que les pasamos, o algo no está normal en su familiar o en ustedes, tiene que acudir forzosamente con su médico de urgencias. Y la especialidad precisamente se dedica a eso, a evitar complicaciones y a salvar vidas. Esa es la medicina de urgencias. No se queden en casa, no esperen a que les pase ese momento, acudan a la valoración médica. ¿La que sigue? Tampoco esperen que llegue la ambulancia, porque entonces no, ya aquí hay que correrle las aquí. Horas y los minutos. Ahorita es muy interesante una de las diapositivas que les vamos a presentar. La que sigue, precisamente esa es la de la Organización Mundial de Infarto Cerebral, lo que les comentaba hace rato. Cada segundo un adulto, un niño, un hombre o una mujer, viejo o joven, sufre un infarto cerebral, Jorge. Ese es el impacto de esta enfermedad. Y cada 6 segundos en promedio, alguien fallece a consecuencia de las complicaciones de esto. Hay sobrevivientes y hay personas que debemos mejorarles el desenlace de esta enfermedad y reincorporarlos a su actividad lo más normal posible. Y ahora sí, llegar. Antes de que se presente el primer infarto, se llama prevención primaria. Cuando ya te dio, evitar un segundo evento se llama prevención secundaria. Entonces tenemos que trabajar en ambos lados. Seguimos con las diapositivas. Fíjense, esta gráfica la puse porque precisamente es lo que nos sigue dando mucha lata. Esta es una estadística, un estudio muy interesante del 2011, de lo cual destaca que en la población americana, fíjense bien, solo el 2% de los americanos lo consideraban como un problema de salud. Y aquí nuestra población es muy similar. Casi nadie le toma importancia a esta enfermedad. Y la mitad de ellos no creían estar en riesgo de padecer un infarto cerebral, es decir, lo ignoran. Y más de la mitad no supieron identificar cuando les pasó, o el familiar no supo identificar que estaba sufriendo su familiar un infarto cerebral. Entonces, por eso eso es lo importante, porque si lo sabemos, vamos a acudir a la valoración urgente. Claro. Eso es lo importante de esta gráfica. La que sigue. Y vean, nuestro país, enfocando todo esto a nuestro país, se divide en niveles socioeconómicos la población de todo México. Y vean, Q1, Q2, Q3, Q4 son los niveles de índice sociodemográfico. Y desgraciadamente nuestro estado cae en el Q1, es decir, de los menos desarrollados. ¿Y qué impacto tiene esto? ¿La que sigue? Fíjense bien el impacto de esta información. Dice que los estados menos desarrollados, de acuerdo a este índice, tienen las peores desenlaces en un paciente con un infarto cerebral. Es decir, que en Chiapas, si no tenemos acceso tecnológico, no tenemos la información, no tenemos la forma, y tanto al personal de salud como a la población en general, pues el desenlace es catastrófico, tanto para dependencia como para mortalidad. Y eso lo podemos cambiar, estimado Jorge, estimado doctor Hernández. Todos podemos poner nuestro granito de arena para que esto no continúe. No podemos seguir siendo de los estados más precarios y no podemos seguir siendo un estado que el infarto cerebral no se puede hacer nada. Tenemos que cambiar. Se puede hacer y se puede hacer mucho. ¿La que sigue? Vean, lo que les comentaba hace rato en los primeros minutos de la plática, es la primer causa de discapacidad aquí en México y en el mundo. Y es la responsable de más muertes atribuidas al SIDA, la tuberculosis y la malaria juntas. Es decir, vean el impacto que tiene como mortalidad y como discapacidad. Es un golpe tremendo a cualquier sistema de salud de cualquier país. Así sea Estados Unidos, así sea Alemania, así sea el primer mundo. Es un impacto impresionante. ¿La que sigue? Aquí ya lo vemos muy común, ver la gente con las discapacidades provocadas por la embolia, ¿no? Así es. Es tan impresionante como el conocimiento es poder, lo decimos en medicina. Y en muchos ámbitos.
Y precisamente lo importante, doctor, es el saberlo identificar, porque tenemos que actuar a tiempo. Si vemos en la diapositiva que estaba ahorita precisamente, es interesante ver el tiempo es cerebro. Porque cada minuto, cada hora que pasa el cerebro sin tratar, se mueren millones de neuronas y la discapacidad es mayor. Así es. Vamos fíjate que, perdón que yo te interrumpa, hay un compañero en Copainalá que estaba dando consulta. De repente se para y le va a decir a la esposa, mantente tranquila, vas a manejar, me vas a llevar a Tuzla, porque creo que algo me está pasando. Amárrame al sillón. Y aquella le habla inmediatamente por teléfono a otro compañero del hospital del Pascasio Gamboa, al doctor Matus, no sé si has oído hablar, claro. El doctor Matus, del gineco. Sí, claro. Y desde ese momento empezaron a correr todos para estarlo esperando el compañero. Aún así, quedó con lesión, él no habla. Y eso, ¿no? Eso vamos a tocar ahorita porque tenemos un testimonial que va a platicarnos después de esta pausa de este tema para aprender todos a prevenir y conocer cómo adelantarnos para no sufrir de este tipo de, claro que sí, de enfermedades. Regresamos después de la pausa. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas. En Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos, esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Y estamos en Conciencia Médica abordando el tema infarto cerebral, embolia, hemorragia, apoplejía también se le llama, con el doctor Yuka, ¿no?, experto en el tema, que también nos trae una testimonial para que demos fe qué tanto de daño nos puede hacer esta enfermedad. Muchas gracias, estimado doctor Hernández. Efectivamente, aquí le pedí el favor al señor Martín Villar, que muy amablemente aceptó a platicarnos su experiencia, poder platicar con nosotros, con ustedes, transmitirles la información
en palabras no médicas, porque nosotros al final de cuentas estamos de este lado y no vivimos todavía esa situación, el ser paciente, el saber qué sientes, cómo lo estás viviendo, qué temores te nacen en ese momento, y qué mejor que él como prueba de esta situación. Y que te agradezco enormemente, estimado Martín, que hayas accedido a aquí con nosotros y a poder transmitir tu experiencia. Cuéntanos, Martín, ¿cómo te sucedió y cómo te golpeó esta situación del infarto cerebral? Buenas tardes, doctor. Pues la verdad que de la nada, de estar desayunando con mi esposa, se me nubla la vista y a los 5 minutos recupero lo que es otra vez el enfoque y pude caminar bien. Cuestión de 40 minutos me dirijo al banco, de la fila a la barra del banco. Me sentía yo mareado, no me iba sobre el lado izquierdo, como que si estuviera yo tomado. Ahí le pedí a mi esposa que me llegara a buscar para que me ayudara a salir del banco. Fue que te contacté, le dije que iba a reposar un rato porque no me sentía bien. Inmediatamente acudí a un doctor general y me checó lo que era presión y azúcar. Y salí alto en presión y en azúcar salí bien. Me recetó, tomé, me sentí bien. De ahí fue que te contacté y ya tú me recibiste, pero pues ya me compliqué. De que tú me recibes a trasladarme a la clínica para que me hicieran los estudios que me recomiendas, ya iba yo mal, pero muy, muy mal. Nunca imaginé que era un infarto cerebral. No me pasaba, o sea, nunca pensé que fuera tan grave, pues. ¿No sabías que eras de presión alta? No, nada. Nunca había tenido algún síntoma, algún dolor. No, y hasta la fecha, o sea, después de que el doctor Gerardo me dice que tengo un infarto y que no fue pequeño y que fue bastante grandecito, entonces, pues nunca he tenido dolor. Lo único que he tenido es, y es incómodo, que al momento de caminar me voy hacia un lado porque no tengo mucha fuerza en mi pie izquierdo y en la mano izquierda. O sea, sí lo muevo y todo, pero no tengo el control de decir hasta aquí o se me va. Igual el pie, cuando levanto el pie, como que lo levanto de más y es donde me como torpe al caminar. Martín, y en esta situación, ¿tú conocías del infarto cerebral? ¿Identificaste que tú estabas sufriendo de un infarto cerebral? No, hasta que tú me dijiste, doctor. Ok, ¿y qué edad tienes, 36 años. ¿Y conocías de los factores de riesgo para sufrir este infarto cerebral? No, ninguno. ¿Ahora has aprendido un poco más de esta situación? Sí, la verdad es que sí, porque de un simple, por así decirlo, mareo o que la vista se te ponga borrosa, ya cuando el especialista en eso te dice tienes un infarto, la impresión es demasiado grande, porque cuando te dicen la palabra infarto, piensas lo peor, pues, o sea, lo peor. Claro, y fíjate que, estimado doctor, que a Martín es un caso un error común es decir, porque la mayoría de las personas que sufren un infarto cerebral, por protección del cerebro empieza a elevar la presión inmediatamente, y eso es un mecanismo de protección porque quiere aperturar el vaso que está obstruido. Y uno de los peores errores es, a menos que se eleven demasiado altas, sí está indicado tratarlas. Pero si no, lo debemos mantener hipertensos. Es un mecanismo de protección del cuerpo. Quiere salir adelante. Y fue algo que lo que comentamos, sí. Martín. Ahorita hay que mantenerte hipertenso. Obviamente, esto tiene que hacerlo siempre bajo la tutela y la vigilancia del especialista. Porque hay cifras que sí debemos tratar y cifras que no debemos tratar. Pero cuando pasan estos eventos, no se traten en casa, no traten la presión o le digan a alguien, tómate una pastilla para la presión y se te va a pasar. Eso va a ser uno de los peores errores, como lo comentamos en algún momento. Y efectivamente fue un caso muy anecdótico que me pasa con Martín, porque fue precisamente tu evento fue, o sea, no es de muchos tiempos. El evento de Martín fue este sábado, precisamente. Sí, sábado, es decir, 5. Estamos hablando que tiene 4 días en promedio. Sí, fue el sábado 5. Así es, o sea, fue hace 4 días.
y él me localiza, lo recibo en la casa porque fue un día sábado, precisamente un fin por de semana tarde. Que yo tenía programado salir con mi familia, pero debido a la urgencia decidí suspender todo y en el momento que él llega, lo estamos revisando, interrogando, él llegó caminando, llegó con su esposa y ciertamente tenía una, se iba de ladito hacia el lado izquierdo, pero podía caminar y podía hablar bien. En los 5 minutos que nos tomamos revisarlo, él empieza con mayor dificultad para hablar, con una visión borrosa, doble, y al momento de pararse, que le indicamos hacer la tomografía urgente, él hace la hemiplegia, es decir, la disminución de la fuerza muscular de todo el cuerpo del lado izquierdo. Y precisamente es allí donde se acentúa en el traslado de allí al hospital para donde le dimos tratamiento posteriormente en esas 24 horas agudas, urgentes, para poder recuperar lo mejor posible. Sí. ¿Cómo viviste ese lapso, esa situación de transición entre que te revisamos, te dimos la noticia y acudiste al hospital? ¿Tú qué pensabas? ¿Qué sentiste? Es muy feo. Yo creo que es donde me compliqué por lo de la palabra, pues, que te dicen infarto cerebral. Yo creo que es donde me compliqué cuando llego a la clínica. ¿Entró ansiedad? Desesperación y empecé a pensar lo peor, pues. O sea, me voy a morir. Y cuando llego al hospital, pues ya me bajan y me ayudan, pues. Porque ahora sí ya no podía. Se aumentó el deterioro en pocos minutos. Muchísimo, muchísimo. Sí, en tu casa, Doc, me costó. En el hospital ya no podía yo. O sea, ya me tuvieron que ingresar ellos. ¿Tú desde un principio sentías que algo estaba sucediendo en tu organismo o decidiste seguir haciendo tus actividades normales? No, de hecho, le digo, de estar desayunando y platicando, se me nubló la vista y cuestión de 5 minutos quedó normal otra vez. Entonces le dije, no pasa nada, a lo mejor es porque manejé, me levanté muy temprano y no he desayunado, es lo que, primero que pensé. Y le dije, vamos a ser mandados, y fuimos a ser mandadillos. Y fue donde ya me sentí mal, y yo todavía iba a viajar. Tú no tenías la situación de acudir a la valoración médica, tú tenías la intención de seguir con tus actividades cotidianas. Sí, yo iba a seguir, pero cuando dije, no es normal, o sea, de que ya me pasó una vez y al poco tiempo otra vez, y tal, le dije a mi esposa, le voy a hablar a Jera para que me revise. Ya que él me diga, me recete cómo me voy o cómo voy a mantener, porque no es normal. Pero ya llegando a tu casa fue ya. Ya okay. Estuvo. Y ese punto es muy importante, ¿no? Que si ves que el paciente te tiene dolor de cabeza o le checa la presión, porque a veces en la casa tenemos para checar la presión, y le dice, oye, está alta tu presión, tómate una pastilla para que te baje, le puede ocasionar más daño que bien. Claro, eso es un principio básico en medicina, decimos primero no dañar. Claro. Primero tenemos que ver la causa del por qué se está elevando la presión, o si es hipertenso ya de tiempo anterior, pues dices, ok, vas a verificar que no tenga otra situación para darle un tratamiento específico. Pero, Martín, algo que tú quieras comunicarle a la población que te nazca en esta situación, ¿cómo te sigues sintiendo ahorita y qué te gustaría transmitirles a ellos? Pues de que cambien sus hábitos alimenticios. Yo antes por lo menos jugaba fútbol, o sea, a la semana. Dejé de hacerlo. Ya todo es arriba de un carro, arriba de una moto, ya no camino, no nada. Ahora tu mayor reto, lo recuerdas que son lo que comentamos en algún momento, factores modificables. Te los explicaba en algún momento, sí. como mi paciente, te externaba la situación de el fumar, el tomar, que en sí. algún momento lo hacía, la inactividad. Es un reto para ti. Sí, claro. Y se te ha vuelto difícil. Pero ¿cómo lo aventuras tú? ¿Tú crees que es un reto que vas a alcanzar o que se te va a dificultar o que en algún momento vas a claudicar? Pues claro, como son vicios, sí me va a costar un poco dejar de fumar. Es más que nada, ese es el vicio más duro. ¿Pero no tomabas? Sí, pero pues eso no es. Ese no te cuesta trabajo dejarlo. Ese no es. El cigarro sí. ¿Y te ha costado, te ha sido difícil estos días? Pues no, ahorita la verdad yo creo que por la inmensidad del problema, yo creo que lo estoy asimilando que no. Del momento en que te sentiste peor, que fue el día sábado prácticamente, a este día, ¿sentiste mejoría, empeoramiento o cómo? Estoy mejor, me tranquiliza más porque me comentabas el sábado que era yo muy, muy
era muy probable que me operaran, ¿no? Entonces eso también me dio para abajo. Y ya él, conforme los estudios que me fuiste aplicando, me decía que no era candidato a operación, entonces como que me fui relajando, me fui tranquilizando y sí, me siento mejor. O sea, a como me iba yo a ese día, ahorita ya puedo caminar solo, pero por recomendaciones tuyas, que no me confíe para evitar un golpe o algo, entonces siempre trato que alguien me acompañe, ¿no? Siempre que esté pendiente de mí. Pues, observándote, una, el tiempo, ¿eh? Claro. El tiempo fue básico y que se llamó a la persona ideal, ¿no? Sí. Dos, tienes poca lesión. Tres, estás aceptando que volviste a vivir. Y eso es muy importante. A pesar de que hay una lesión mínima, porque no es una gran lesión. Recupero que a mucho. Través de los nuevos tratamientos, nuevos medicamentos y rehabilitación, a la vuelta de 6 meses puede estar mejor, ¿no? Así es. Así es, Martín. Pues, yo creo que es, y no es solo para ti, me imagino que te es un impacto para ti, pero también todo tu entorno familiar, de amistades. Lo más difícil de detectarlo es de que, por ejemplo, en lo personal, a mí nunca me dolió la cabeza, nunca tuve fiebre, nunca tuve ningún síntoma como para decir, ah, voy al doctor porque se va a complicar. O sea, esa es la información que no tenemos. O no tenemos la cultura de decir, me duele esto, voy al médico que me diga qué onda. O sea, no. Bueno, pues te felicitamos. Gracias. Agradecemos tu presencia y que la gente valore lo que a ti te pasó y que en realidad te dio el susto de tu vida y creo que no crees que se te vuelva a repetir. Pues no, porque ya vas a hacer ejercicio, vas a llevar dieta, ya no vas a tomar, ya no vas a fumar y seguir el tratamiento que te va a dar el doctor Grajales Yuca. Y nos vamos a una pequeña pausa para continuar con nuestro tema. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio.
Buenas tardes, pues seguimos aquí en este tema tan importante, de veras, que nos previene. Vimos este testimonial, gracias a Martín. Esto sirve para aprender a conocer y a prevenir este tipo de enfermedades que, como él comentaba, pues puede dejar una familia, y como comentaba el doctor Grajales, puede dejar una familia descabezada, ¿no? Eso quiere decir, sin el jefe de familia, sea hombre o mujer, que sea el sustento de esa familia, pues ya queda con mucha limitación. Y aquí son los temas, y le preguntábamos fuera de aire al doctor Grajales, si mi abuelo, o mi hermano, o un tío, o mi papá, tuvo hemorragia cerebral, un infarto cerebral, ¿podré tener yo también? Hay mayores probabilidades de que por genética ustedes puedan padecer algún evento vascular cerebral, un infarto cerebral, en definitiva. Sí está ligado a una mayor probabilidad. De hecho, hoy en día se hacen hasta para los tratamientos, por ejemplo, de antiagregantes, farmacogenética dirigida. Son estudios ya que vienen en investigación, porque, por ejemplo, hay personas que pueden no funcionarles una aspirina o un clopidogrel, porque tienen cierta cadena genética que al momento de dárselos no los protege. Entonces tenemos que actuar con otros antiagregantes u otros anticoagulantes en caso necesario. Pero en definitiva sí se considera que hay una carga mayor de probabilidades para poderlo padecer. Y aquellos que sufrieron del COVID, ¿hay posibilidades también que tengan una alta incidencia de sufrir una embolia? Fíjense que tenemos, ahí lo comentaba precisamente el análisis de la MEVAS de este año, yo veo dos grandes sesgos allí. Una, que tal vez no es que haya disminuido el evento, el infarto cerebral, sino que no llegaron al hospital y por lo tanto no hay un registro de todos estos pacientes. Y segunda, al momento de haber un estado que en el COVID se presentó un estado trombótico aumentado, sí en lo particular nos llegaron algunas personas que llegaron con COVID más un infarto cerebral, y los tratamos de forma aguda, pero no llevamos el registro de datos por la situación tan exagerada de pacientes. Lo prioritario no era el registro epidemiológico en ese momento, sino era salvar vidas. Claro. Y al igual que nos pasó a nosotros aquí, le pasó en todos los hospitales del mundo. Entonces, ahí tenemos todavía, yo creo que el futuro inmediato nos va a dictar más esta información certera, que probablemente sí tenga una relación directa con el COVID en algún momento, pues lo veremos en el futuro inmediato. Aparte de lo que hemos comentado, ¿no, Jorge? Que no hacemos autopsias acá para ver eso, los grados de incidencia, qué es lo que está sucediendo en los organismos. Claro. Porque un padecimiento se viene complicando con otros órganos, es y correcto. Ya viene haciendo una falla orgánica múltiple, pero ya el desencadenante ya no lo supimos cuál fue. Así es, correcto. Quisiera leer algunas preguntas. Adelante. ¿Verdad? Primero, Manuelito de Jesús Altúzar Coutinho dice: muchas felicidades para el cuerpo humano del Diario de Chiapas. También Irma Tapia: qué información tan importante la que vemos en el video. Saludos. Miriam Encalada, mi madre, que me pregunta: ¿qué síntomas se siente? También Hernández Cristina dice: esta información puede ser por estrés, o sea, el infarto cerebral. Le van dos preguntas. También Cocina Huecabe dice: el estrés también, pregunta, ¿puede ser factor que desencadenaría un derrame? ¿Qué tan cierto es cuando nos tiembla el párpado? Y dice ella: yo le llamo, me pegó el aire. Pero he escuchado que se dice que es un aviso de infarto. Ok. ¿Verdad? El estrés sí está relacionado a problemas vasculares. Obviamente al principio se estudió mucho en cardiovascular, en infartos agudos al miocardio, la carga de estrés por múltiples causas, y en definitiva al tener una situación directa al corazoncito también lo tiene en el cerebrito, porque son codependientes al final de cuentas. Nuestro corazoncito es la bomba que sirve para darle oxigenación y nutrientes a todo el cuerpo, al mismo corazoncito, pero también le sirve al cerebro. Y sí se ha demostrado que aquellas personas que tienen una carga de estrés mayor tienen mayor riesgo de padecer un deterioro neurológico secundario a algo vascular. Dice, los síntomas previos, pues ya lo comentó aquí Martín, lo ha comentado. Así pero es. Me acuerdo cuando hace muchos años, cuando uno está estudiante, dicen el vómito en proyectil. ¿Eso es en embolia o es en hemorragia? Una crisis hipertensiva, ¿no? Puede ser en ambas, dependiendo qué tanto desencadene esto dentro del cráneo.
El vómito en proyectil generalmente se da por aumento de la presión dentro del cráneo. Al ser una bóveda cerrada por los huesos, no permite la inflamación hacia afuera. Si hay un sangrado, aumenta el volumen y aplasta las estructuras que están ahí dependiendo de la cantidad de sangre. Y a ese momento que aumentas la presión, empieza a provocar en algunos casos este tipo de vómito característico de hipertensión intracraneal. O en el infarto cerebral, si es una masa del cerebro que se infartó muy grandotota, el cuerpo lo empieza a identificar como algo extraño y se empieza a inflamar. Entonces, esta inflamación también puede provocar esto. Entonces, hay dos mecanismos diferentes, pero que llegan a un mismo objetivo en algún momento. Pueden pasar ambas. Hasta llegar las convulsiones, ¿no? Claro, hasta en algunos deterioros neurológicos mayores. El del párpado, pues no es tanto un dato fidedigno de un infarto cerebral, el movimiento continuo, ¿no? El tic como tal, ¿no? Pero sí, es efectivamente, el video, como ustedes vieron, es muy ilustrativo. Es una escala utilizada con otros sinónimos o acrónimos en otras partes del mundo, pero esta es una escala de Cincinnati que es mundialmente conocida y sirve para identificar la mayor parte de los infartos, no todos. Por ejemplo, el de Martín, si tú le preguntas a él, él dijo, tuvo lateropulsión, es decir, sentía que se iba hacia la izquierda, y mareos, y como que no veía bien. O sea, no lo cataloga dentro del videíto, pero él identificó, afortunadamente llega y actúa y dice, me siento mal. Eso es, cuando no estás bien, algo no está funcionando bien dentro de nosotros, tenemos que pedir la ayuda, acudir inmediatamente. Hay una cosa muy importante, ¿no? Antes, porque ya nos quedan pocos minutos. Ajá. ¿No lo pueden confundir con el vértigo también los pacientes? Puede ser, pero como hablamos precisamente en esto, es una urgencia neurológica. Preferimos tratar algo urgente y que el paciente llegue con una parálisis periférica o con un vértigo periférico que es benigno, pero que en ese momento lo descartemos, a que sea un infarto cerebral y se quede en casa y quede sin tratamiento. Sí. Así es, acude a valoración médica. Ellos, la población es no médica, no va a saber diferenciar entre uno y otro. Entonces, ante cualquier situación de esto, acude, que te descarten la situación urgente. Si no hay algo urgente, pues ya será lo menos complicado que pueda tener un vértigo periférico, que no va a tener mayor repercusión en ese caso, ¿no? Aquí la clave es lo que ha comentado el doctor. A la duda, una molestia, a urgencias. No hay que perder tiempo. El tiempo es valioso. Tiempo es cerebro en este caso. Tiempo es cerebro. Hay una palabra que están utilizando mucho en otros países que se llama camaleón. ¿Nos claro. los pudieras describir sí, esa claro. palabra? Es precisamente la escala de Cincinnati con otro acrónimo en el cual hace alusión a la cara, que es la de K de camaleón, cara, mano, y precisamente la ley de pierna de debilidad del hemicuerpo y los trastornos del habla, la lengua, pues al final de cuentas. Pero es activar tu situación de urgencia en ese momento, la escala de Cincinnati, camaleón o cualquier otro acrónimo que tengamos, pero hace alusión a la misma situación del deterioro neurológico. O sea, si tú tienes precisamente... ¿Van a pasar el video nuevamente? ¿O ya no da tiempo? Por el tiempo. No da tiempo. Ok, bueno. Pero voy a quedar grabado. Hay una diapositiva, si la podemos proyectar. Precisamente por mientras eso, ¿no? Buscan la diapositiva, los laboratorios están promoviendo mucho un medicamento que se llama citicolina. ¿Qué buena opinión hay de eso? Fue un estudio negativo para mejoramiento neurológico. Esa es precisamente la escala de Cincinnati, la que hace alusión precisamente también la de camaleón. La de camaleón. Es la misma. Asimetría facial, debilidad de un brazo y el habla. No todos los infartos se diagnostican con esto, pero cualquiera, con uno solo de estos síntomas estamos diagnosticando un infarto, sí. Pero pueden haber otros síntomas más sutiles y en ese momento tenemos que pedir ayuda y la valoración de un experto de su confianza. Eso deben hacerlo, no se queden con la duda de, pues es que estoy mareado y me va a pasar. Eso es el peor error que pueden cometer. Que lo descarte un médico de su confianza, siempre. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Es eso. Aquí es algo muy importante, no todos van a mejorar con el tratamiento urgente, pero a menor tiempo que tengamos, es mejor la probabilidad de que puedan salir sin discapacidades o que no fallezca una persona. Entonces el tiempo es vital para poder tener un mejor desenlace. ¿La que sigue? Vean, y hoy con el advenimiento de los nuevos avances tecnológicos,
Una de los tratamientos, además de los medicamentos, es entrar de forma endovascular por unos catéteres, como si fuera un cateterismo cardíaco, se hacen cateterismos neurológicos para poder darle el mejor desenlace a nuestros pacientes. Pues eso, hablar de infarto cerebral, como comentábamos al principio, nos llevaría mucho tiempo, pero esperemos que les haya llegado la mejor información posible para esto. Pues yo creo que si tienes tiempo para el próximo miércoles, lo seguimos el tema. Sí, ¿qué les parece? Van a poner ahorita el teléfono del doctor Grajales Yuca, por si tiene dudas o si tiene una consulta, acudir con él. ¿Verdad? Ahorita ponen sus datos, doctor. ¿Qué les importante? Parece si lo seguimos el tema? Vemos sobre el tratamiento. Con gusto. Diagnóstico diferencial para el próximo miércoles. Que se comprometa, porque no sabemos qué tiempo tiene. Pues hay que ver si tiene tiempo él, ¿no? Con gusto. Es un hombre muy ocupado. Con gusto. ¿Verdad? Recuerde que para el próximo miércoles seguiremos con el mismo tema, que es el infarto cerebral, la embolia, la parálisis y apoplejía. Doctor Yuca, no nos vamos a despedir definitivamente de usted. Vamos a esperarlo el próximo miércoles. Mientras, le damos un pequeño reconocimiento en agradecimiento por estar con nosotros. Y es un gran placer tenerlo el próximo miércoles. Claro, y compartir sus conocimientos para, por este medio, la gente aprenda a salvarse. Y con su conocimiento compartido, a salvar más vidas. Claro, claro que sí, con gusto. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Y no se olvide de seguir con Diario Multimedia a las 7 de la noche, con su noticiero Chiapas al cierre con el Flaco de Oro, Efrén Meneses. Muchas gracias y felicidades. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Ya está aquí el corte informativo. Más de 30 escuelas de San Cristóbal de las Casas suspendieron clases ante el temor por el enfrentamiento de ayer entre policías y habitantes de la comunidad del Pinar. Habitantes de la colonia Plan de Ayala de Tuxtla Gutiérrez dialogaron con alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumaxá que bloquean la obra del paso a desnivel en el crucero de la Coca. Les exigen respeto porque han sido afectados por las manifestaciones que realizan. Alumnos de la Escuela Normal del Estado marcharon de la Calzada al Sumidero a la Secretaría de Educación en Tuxtla Gutiérrez. Rechazan la imposición de directivos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que debido al aumento en las mentiras y las difamaciones contra su gobierno, la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Se convertirá en información diaria. Lanzan huevos al rey Carlos III cuando caminaba junto a su esposa Camila por el Micklegate Bar, una puerta medieval donde se recibe tradicionalmente a los monarcas. El agresor fue detenido. La selección Chiapas de kickboxing logra 11 medallas en el Campeonato Nacional 2022, 7 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. En redes, dolor e impotencia embarga a los familiares de Estefanía Martínez, joven hallada sin vida luego de 6 días de haber sido reportada como desaparecida. Hoy le dieron el último adiós en su municipio natal, Villacorso. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con la programación de Diario de Chiapas y, por supuesto, no olvide adquirir su diario impreso.